Día, Nicolás. Esperemos un momento a que conecten los demás. Buenos días, Daniel. Buenos días. No puedo ya. Bueno. ¿Listo? Bueno. Vamos a iniciar en este caso con el tema. Voy a compartir pantalla con ustedes. Gracias. En cuanto al tema que vamos a ver. Bueno. Listo, entonces. Entonces, les pedí les coloqué un mensaje en el grupo que pudieran tener a la mano, ¿cierto? Que pudieran tener a la mano, en este caso, la calculadora, la tabla periódica a la mano. Porque es que estamos fijando acá, a ver. Entonces tenemos la clasificación de los elementos, ¿sí? Entonces vamos a mirar justamente un poquitico en cuanto a la tabla periódica, porque hablamos justamente de eso, de la clasificación de los elementos. ¿Y cómo lo organizaron?
Resulta que antes del siglo XVIII, según las propiedades de los elementos, los clasificaban de acuerdo a lo que veían en ellos, como metales, no metales y semimetales o metaloides, ¿sí? Entonces fue la primera clasificación de elementos que hicieron, en este caso en el mundo sobre eso. Ahora, resulta que las diferentes triadas, en este caso de Dubernier, él ordenó en este caso los elementos en grupos de A3, donde la masa del elemento central, ¿cierto?, era cercana a la masa promedio de las otras dos. Por ejemplo, aquí tenemos el litio, el sodio y el potasio, ¿sí? Entonces, el litio tenía una masa promedio de 7, el potasio una masa promedio, en este caso, de 39. Entonces, 7 más 39, 43, lo dividían en 2 y esto daba 23. Entonces, la masa promedio que se compartía era de 23, ¿sí ven? Entonces, se lo organizaba así por triadas. El calcio, 40, el bario pesaba 137. Cuando yo lo sumaba eran 187, ¿cierto? Y cuando lo dividía en 2, me daba una masa promedio a la intermedia. Entonces, esa fue una de las formas en que... Otra de las formas en que clasificaron los elementos, como organizándolos, ¿cierto? Luego crearon las octavas de Newbrands, ¿sí? Donde ordenaron en este caso los elementos, conociendo en este caso como el número creciente según, ¿cierto?, su masa atómica, la clasificaron, viendo las semejanzas de las propiedades, y se daban cuenta que esas propiedades eran repetitivas, eran casi las mismas después de los 8 elementos, ¿sí? Entonces cada 8 elementos se repetían. Entonces vean que el litio tenía propiedades muy parecidas al sodio y al potasio, el berilio y el magnesio y el calcio, así se relacionaban esas propiedades. Entonces fueron empezando a ordenarlo a medida que iba pasando el tiempo en esta ley de octavas. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, vino el señor Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien fue quien ordenó realmente en forma creciente los elementos según escasos masas atómicas, los agrupó en columnas, ¿sí?, en filas y columnas, ¿sí?, filas y las columnas, y lo que quedaba en la misma columna tenía las propiedades similares, que era muy parecido a las octavas, pero entonces ya iban descubriendo muchos más elementos y iban clasificándolos, ¿sí? Iban clasificándolos. Hasta que organizaron, en este caso, la tabla periódica como la tenemos ahora, ¿cierto? Donde se organizan los elementos de acuerdo a su número atómico. Y el número atómico, pues, me dice la cantidad de protones, y así se estableció una ley periódica, ¿sí? Entonces, hoy vamos a mirar un poquitico lo que es la tabla periódica, cómo está organizada, ¿cierto? Y pues la ley periódica me dice sencillamente que las propiedades físicas y químicas de los elementos varían en forma periódica según el orden creciente de sus números atómicos. Recuerden que los números atómicos me dicen la cantidad de protones que tiene cada átomo. Entonces, la tabla periódica simplemente es un sistema, como lo dice la palabra, periódico, que agrupa los elementos químicos de acuerdo con sus propiedades, y se caracteriza en este caso por su participación y organización en grupos y periodos, ¿sí? Entonces, los grupos los voy a encontrar como las columnas, ¿cierto? Las columnas que tiene la tabla periódica. Entonces, si ustedes cogen su tabla periódica, que por eso se las pedí, y cuentan las columnas, encontrarán que son 18 columnas, las cuales pues tienen son llamados grupos o familias, tienen sus nombres especiales. Ustedes en la parte de arriba de cada tabla periódica de cada grupo, ustedes van a encontrar unos números romanos, ¿cierto? Entonces, donde estaremos mirando justamente para localizar elementos, esta parte, ¿cierto? Entonces, cada columna tiene elementos que tienen similares propiedades físicas y químicas. Listo, entonces, tal como vemos, entonces aquí ya vimos las 18 columnas que tiene la tabla periódica.
vemos los números que aparecen aquí al lado, entonces son las filas, ¿cierto? Son 7 filas. Si ustedes se fijan aquí, aquí donde aparece del 57 al 71, significa que ahí deberían estar estos elementos, igual los de abajo, deberían estar ahí. Pero entonces nuestra tabla periódica sería muy extensa, ¿cierto? Sería muy larga. Entonces, razón por la cual se tomó el dejar esa clase de organización en la tabla, para que fuera mucho más cómodo. Entonces, esos grupos o familias en la tabla periódica tienen nombres específicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer grupo se llama los metales alcalinos, a excepción del primer elemento, que es el hidrógeno, porque el hidrógeno no es un metal, sino es un gas. Pero entonces, a excepción del hidrógeno, que es el primero que me aparece en la tabla periódica, ¿cierto? Que es el que me aparece justamente en la esquina, ¿cierto? En la esquina, ese es el primer elemento de la tabla periódica, ese es un gas. Entonces, los demás son metales alcalinos. Y los metales alcalinos se caracterizan por ser blandos, por poseer blancura, tipo plata, con puntos de fusión bajo, reaccionan violentamente con el agua. Cuando veamos reacciones químicas, yo mismo les voy a traer acá para que ustedes vean cómo empieza a reaccionar, en este caso, alguno de los alcalinos, ¿sí? No se encuentra libre en la naturaleza, entonces hay que extraerlo y se forman con facilidades óxidos, eso es. Algunas personas y algunos estudiantes dicen, bueno, profe, pero nos toca grabarnos la tabla periódica. Bueno, grabarse la tabla periódica no tiene problemas si uno utiliza técnicas, por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros utilizáramos para grabarnos el primer grupo y tuviese acá en este lado, que pues no lo tiene, pero entonces vamos al anterior, que sí tiene completo el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay frases donde uno puede grabarse fácilmente los elementos. Por ejemplo, mire aquí. Hoy, lina, caribe, cose franelas. Hoy, H, de hidrógeno, li, litio, na, lina, litio y sodio, caribe, K, potasio, ribe, RB, rubidio, cose, cesio, franelas, francio. Una frase sencilla, se aprendió los primeros del grupo. O el segundo. El señor Berilio, de apellido Magnesio, toma calcio mientras el señor Estroncio en su barrio oye radio. Estas frases no me las inventé cuando era profesor. Me las inventé cuando era estudiante y necesitaba aprenderme la tabla, ¿sí? Yo no esperaba que el profesor me dijera, grábeselas. Ah, no. Yo vi la utilidad que era poderme grabar ciertos elementos de la tabla periódica, porque sabiendo la posición de un elemento en la tabla periódica, yo tenía la ventaja sobre mucho conocimiento. Entonces, a veces colocamos excusas o trabas, pero es fácil hacer las cosas cuando uno quiere. Tenemos, por ejemplo, el segundo grupo. El segundo grupo de la tabla periódica son metales alcalinotérreos. Tiene una densidad, un punto de fusión y un punto de ebullición mayor. Existen libres en la naturaleza, los podemos encontrar en la naturaleza. También se oxidan rápidamente con el aire para formar óxidos e hidróxidos. En clases que vienen, pues enseñaré qué es un óxido y qué es un hidróxido y cómo se forma cuando estamos viendo reacciones. Ojo que mire que estábamos en el primer grupo, en el segundo grupo y pasamos y dimos un brinco a la otra parte de la tabla periódica. Por lo que pasa es que en la tabla periódica hay ciertos elementos que son representativos. Entonces ustedes van a encontrar en la tabla periódica que los que aquí arribita dicen en números romanos y aparecen con la letra A, esos son los elementos, son los grupos representativos. Los A son estos dos primeros y los seis últimos, entonces son los grupos representativos. Y los otros, los que aquí abajo ustedes lo encuentran con, en este caso, con la letra B, ¿cierto? Del 1 al 8 romano B. Entonces resulta que aquí los grupo 3A, que es de metales térreos, a excepción del boro, que es el primero, todos los demás son elementos metálicos, que son buenos conductores de electricidad y de calor, presentan apariencia plateada y son bastante blandos, como es el caso del aluminio, del galio, del indio y del talio. Bueno, tenemos el grupo 4A, donde está el carbono, el silicio, el germanio, el estroncio, ¿cierto? Y en este caso, el plomo. Entonces aquí tenemos una serie de
de elementos, ¿cierto? Que se forman innumerables compuestos orgánicos. Pues, este grupo, mi grupo de carbono, inicia con carbono, ¿cierto? Es el principal elemento que forma en este caso los compuestos orgánicos. Y tenemos elementos no metálicos, el carbono es no metal, ¿sí? Semimetálicos y metálicos. Ahora, es el grupo 4A. Tenemos el grupo 5A. El grupo 5A, ¿cierto? Que en este caso tenemos todos los elementos a temperatura ambiente son sólidos, excepto el nitrógeno. Que el nitrógeno pues es un elemento gaseoso. Pero lo que es el fósforo, el arsénico, los demás los encontramos a temperatura ambiente como sólidos. Tenemos el grupo del oxígeno, que es el grupo 6A, que pues también tiene la capacidad de formar, en este caso se les puede llamar anfígenos, por tener la capacidad de formar ácidos de carácter ácido o básico, y constituyen no metales y semimetales. Todos los elementos, excepción de los oxígenos, son sólidos, ¿no? El oxígeno pues es un elemento gaseoso, ¿cierto? Tenemos el grupo de los halógenos, que se caracterizan pues por la propiedad que tienen de formar sales. Cuando veamos reacciones vamos a ver mucho esto, los halógenos. Entonces, tenemos que a temperatura ambiente pues se pueden presentar en este caso en los tres estados, el flúor y el cloro. Son elementos, en este caso, son gaseosos. El bromo lo podemos encontrar en estado líquido, el yodo en estado líquido lo podemos encontrar, y en este caso el astato en estado sólido, ¿cierto? Entonces, pero a medida que va variando la temperatura pueden variar ciertos aspectos. Entonces, reaccionan fácilmente con los metales y en este caso con el oxígeno. Y en este caso el último grupo de la tabla periódica, que son conocidos como los gases nobles, se encuentran en pequeñas cantidades formando en este caso parte de la atmósfera, como es el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el ranón, ¿cierto? Resulta que pues estos gases nobles, ellos son de la nobleza porque no se mezclan con la plebe. ¿Y por qué no se mezclan con la plebe? Pues ellos no hacen enlaces con nadie porque tienen 8 electrones en su último nivel, razón por la cual no realizan intercambio de electrones, entonces no se relacionan, son de la nobleza, ellos allá y el pueblo acá. Un dato curioso, ¿no? Con que se pega. Entonces esta es como una forma rápida en que podemos dar las características de los diferentes grupos representativos de la tabla periódica y sus respectivos nombres. Pero pues como se dice, también tenemos en este caso, ya hemos visto los grupos representativos, como les dije, son los que tienen el número romano y la letra A, son los grupos representativos, pero tenemos aquí en medio de la tabla periódica los elementos de transición. Y pues vienen entonces con la letra B, ¿sí ven? Número romano y la letra B. Entonces todos esos elementos son también metales, pero resulta que sus átomos son pequeños, son, y digamos, su estructura es dura, es quebradiza, tienen puntos de fusión altos, más altos que los demás metales, y son buenos conductores de calor y de electricidad. Entonces se ubican ahí los elementos de transición. Pero resulta que también tenemos elementos de transición interna. Recuerdan que cuando estábamos hablando yo les decía que, ah, no, que aquí hay dos elementos y ahí vienen los otros, y si no tendríamos una tabla periódica demasiado ancha. Bueno, elementos de transición interna, entonces los pusimos en la parte, bueno, yo no los puse, los pusieron los científicos en la parte de abajo, y se les llama también de tierras raras, debido a que se encuentran en forma de óxidos. Y entonces, esos elementos de transición interna, que son dos, en este caso, dos hileras que pertenecen al nivel 6 y al nivel 7 de la tabla periódica, reciben el nombre de los primeros lantánidos, ¿sí? Mire, aquí está el lantinio, y entonces de ahí para allá se llaman lantánidos, y pues conforman los elementos
desde el número atómico 57 al 71, que entonces forman parte, como les dije, del sexto nivel. Contemos las columnas, 2, 4, 6, sexto nivel, dando un total de 15 elementos, ¿sí? Entonces, se encuentran generalmente, pues, estos elementos. Y tenemos los actínidos. Actínidos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, miren, desde acá parten, actínido, este elemento, más los demás elementos que encontramos desde el número atómico 89 al 103. Ustedes se fijan en su tabla periódica, ahí lo van a encontrar. Entonces, que forman parte del periodo 7 de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Eso en forma general, así es en forma en general la tabla periódica. ¿Sí? Ya no, profe, eso es mucha información, ¿sí? Posiblemente. Bueno, pero se los quiero enseñar de otra forma. ¿Qué tal si le colocamos algo de música, algo de ritmo a esto? Esta canción me la inventé hace un tiempo, no tengo buena voz, pero al menos podemos aprender en forma resumida lo que llevamos hasta acá para que podamos observar un poquitico cómo está organizada la tabla periódica, cómo se llaman los grupos, en qué se caracterizan los metales, en qué se caracterizan los no metales. Entonces, les traigo a Luis Fonsi y Daddy Yankee, espero les guste. Entonces, no coloco la música porque me pierdo, pero ahí tienen la letra para que vayan siguiendo. Por favor, colóquenle atención a la letra y lo que hice de cada tema, y van a ver la relación de lo que hasta he enseñado y cómo podemos aprenderlo, ¿sí? Entonces la canción dice así. Sí, sabes que ya llevo un tiempo aprendiéndote, tengo que comprendérmela hoy. Vi que mi mente ya estaba formándote, ven tabla periódica, aquí voy. Tú empiezas todo con lo que es metal, luego metaloides y los no metal, y por último tenemos gases nobles. Oye, ya se clasifican sin ningún afán, grupos y periodos hoy formando van, así se organizan sin ningún apuro. Facilito, grupos y periodos, esto es facilito, de arriba hacia abajo presta bien oído. Por el horizonte el periodo te digo, facilito. Grupos o familias con sus nombrecillos, los primeros esos sí son alcalinos. Pasas por los terbios y el carboncillo. Sube, 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 sube el nitrógeno, se viene oxígeno, lo mismo. Halógeno se provoca con los gases noblecillos, 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 baby. Estos que nombramos son los representativos. Con romanos está escrito, y no olvides lo aprendido. Si te pido un grupo, dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevas tiempo grabándolo, mira, estás practicándolo. Sabes que con agua los alcalinos hacen bam bam, sabes que reaccionan muy violentos con su bam bam. Me prueba bien la cosa de todos los metales, oxidación, calor, electricidad, aquí si cabe. Ellos sí son dúctiles y quieren maleables. Empecemos lento con los no metales. Despacito, despacito, esto es facilito. Están los tres estados y son opaquitos. Cuando tú los pruebas con esa candela, no conducen calor y frágil es la pieza. Despacito, despacito, esto es facilito. Están los tres estados y son opaquitos. Y es un poco densa en su consistencia, pero es muy blando y frágil en la pieza. Facilito, grupos y periodos, esto es facilito, de arriba hacia abajo presta bien oído, por el horizonte el periodo te digo. Facilito, grupos o familias con sus nombrecillos, los primeros esos sí son alcalinos, pasas por los terbios y el carboncillo. Sube, 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 sube el nitrógeno, se viene oxígeno, lo mismo. Halógeno se provoca con los gases noblecillos, 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 baby. Estos que nombramos son los representativos. Con romanos está escrito y no olvides lo aprendido. Facilito, vamos a ver tan solo unos poquitos.
son de transición duros y pequeñitos, también con romanos se encuentran escritos. Facilito, facilito, esto es facilito, sus puntos de fusión, esos sí son áticos, son metales y provocan que todos son quebradizos. Facilito, facilito, esto es facilito, es fácil la cuestión, eso sí que es preciso. Yo solamente te digo que no olvides lo aprendido. Facilito. Bueno, ahí está el tema resumido que hemos visto hoy. Si ustedes le colocaron atención a la canción, me iba diciendo exactamente cómo está organizada la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, en este caso, me decía, ah, no, pues la tabla periódica está organizada en grupos y periodos. Los grupos los encuentra de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y los periodos los encuentro a nivel horizontal. Me dice que la tabla periódica está organizada en grupos o familias y que tienen nombres específicos, alcalinos, alcalinos, férreos, férreos, carbono, nitrógeno, oxígeno, halógeno y gases nobles. La canción también me decía que estos son los grupos representativos y los encuentro en números romanos. La canción también me decía que en este caso, aquellos elementos que son metálicos tienen características especiales. Por ejemplo, me decía que los alcalinos reaccionan violentamente con el agua, que ellos tienen la propiedad de hacer oxidación, que tienen la propiedad de transmitir calor y electricidad, que son maleables. Maleables es la propiedad que tienen los metales de convertirse en láminas, ¿cierto? Y en este caso que son dúctiles, es decir, que tienen la propiedad de convertirse en hilos, en alambres, ¿cierto? El alambre, el cobre, el oro, la plata, el aluminio, que tienen la propiedad de volverse hilos. La canción también me decía que los no metales, ¿cierto? Los puedo encontrar en los tres estados de la materia. Son de color opaco, ¿cierto? No conducen calor ni y son muy frágiles. Tienen poca densidad, ¿cierto? Y son muy frágiles. Entonces, bueno, esto ya la habíamos visto. Y la canción también me dice que los metales de transición, ¿cierto? Ellos son duros, son pequeños, también están en el número romano. Sus puntos de fusión son altos, son metales y pues son algo quebradizos. Mira, aquí podemos ver que pues se quiebran con facilidad esos metales, ¿sí? Entonces, como para que podamos tener en cuenta, el que quiera pues puede encontrar la canción en YouTube, la encuentra como canción La Tabla Periódica Javier Cucaita, para que quiera tener la letra, ahí la puede encontrar. Bueno, listo, sigamos con el tema. Entonces, eso es como en forma general, cómo se encuentra organizada la tabla periódica. Ahora vamos a utilizar mucho la tabla periódica porque vamos a hablar de la caracterización de los elementos, ¿sí? Entonces, para que por favor tengan, también les había escrito yo en un mensaje que por favor tuvieran ustedes a la mano una calculadora. Si quieren, pues la calculadora del celular está bien, pero entonces vamos a trabajar sobre ella para que pues podamos mirar en este caso la caracterización de los átomos, ¿sí? Que son elementos que hay que tener en cuenta, datos que tienen la tabla periódica, por eso es mejor que ustedes la tengan aquí a la mano, porque en el celular ustedes les va a salir de aplausito y van a tener que empezar a buscar, y hay información que ustedes pueden ver muy pequeña, vamos a fijarnos mucho en los números, entonces si los números es fácil que podamos ubicarlos más si tenemos la tabla periódica a la mano. Bueno, si nosotros nos fijamos, En cada cuadrito vamos a encontrar dos datos primordiales que vamos a trabajar hoy. En este caso es el número atómico. Por favor, cojan su tabla periódica, ¿sí? Y revisen dónde está el número atómico. Por favor, generalmente en cada tabla periódica aparece el significado de cada cifra, entonces busquen donde dice número atómico. Entonces, si ustedes buscan el hidrógeno, que es el primer elemento que me aparece en la tabla, ¿cierto? El primer elemento que me aparece en la tabla, ¿cierto? El primero y luego allá aparece el segundo, dos números están por fila, ¿cierto? Entonces, el primer elemento que aparece en la tabla y ahí aparece el número uno, un poquito más grande que los demás números. Ese es el número atómico.
Resulta que el número atómico me representa el número de los protones presentes en el núcleo. En la clase pasada habíamos dicho que en el núcleo del átomo encontramos los protones y los neutrones. Entonces, en este caso, el número atómico me dice el número de protones presentes en el núcleo, ¿sí? Pero pues, como un átomo es eléctricamente neutro, significa que los protones son los positivos y los electrones, que son los que están girando alrededor del núcleo, son los negativos. La misma cantidad de protones que hay en el núcleo debe haber de electrones. Entonces, el número atómico pues también me dice la cantidad de electrones que tiene un átomo, ¿sí? Y también tenemos dentro de cada elemento lo que se llama peso o masa atómica. Por favor, ustedes ubiquen el peso o la masa atómica. Hay elementos que la tienen, es un número largo. Ubiquen por favor el del hidrógeno. El hidrógeno dice que es 1,00794. Si ustedes buscan por favor el carbono está en el segundo periodo, en la segunda fila, y es el número atómico 6. Y me dice que es 12,011. En algunos aparece 010, eso depende de la tabla periódica, qué tan actualizada esté. Entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva tengo que el carbono pesa 12,001. Resulta que la masa atómica, ¿cierto? Para que los científicos sacaran ese dato, la masa del átomo está concentrada en el núcleo, ¿sí? Es decir que si comparamos, por ejemplo, acá que tengo el dato de lo que pesa un electrón, UMA significa unidad de masa atómica. Un electrón pesa 0,0055 unidades de masa atómica. Pero si nos damos cuenta, el protón y el neutrón, pues pesan mucho más. Entonces, el peso del electrón es considerado tan mínimo que no se tiene en cuenta en la masa atómica y solo se toma el peso del núcleo que está formado por protones y neutrones. Entonces, pero resulta que nosotros en el ambiente, aquí yo acabo de hablar del carbono, pero no significa que en el ambiente exista solamente un tipo de carbono, no. Hay varios carbonos en la atmósfera, varias clases de carbono. Entonces es lo que nosotros llamamos en química isótopos, que los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyo núcleo tiene el mismo número de protones en el núcleo. Recuerden que en el núcleo están los protones y los neutrones. Entonces, tienen el mismo número de protones, pero tienen diferente número de neutrones. Y los neutrones, recordemos que lo que tienen es, ellos no tienen carga, simplemente tienen masa. Entonces, los isótopos de un mismo elemento tienen propiedades químicas similares y la mayoría de los elementos pues presentan más de un isótopo natural. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos el isótopo del carbono. Resulta que tenemos tres isótopos del carbono. Entonces, se les denomina carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Si nos damos cuenta, todos tienen exactamente la misma cantidad de electrones y protones. Lo único que nos cambia son los neutrones, ¿sí? Que tienen diferente cantidad de neutrones. Es decir, hay carbonos que pesan más y carbonos que pesan menos, porque recordemos que la masa del átomo se mide sobre lo que está en el núcleo del átomo, y en el núcleo tenemos a los protones y los neutrones. Entonces, como hay varias clases de átomos de carbono o de átomos de varias isótopos de cada elemento, se debe hacer una masa atómica promedio de esa cantidad. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo es que calculan el valor promedio que aparece en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con el litio. Dice, en la Tierra se encuentran dos isótopos de litio, ¿sí? Resulta que uno de ellos, en este caso, ¿cierto? Uno de ellos, de lo que nosotros encontramos en el ambiente, es el 6 litio, ¿cierto? En este caso pesa 6,01512 UMAS y se encuentra en un porcentaje de abundancia en la naturaleza de 7,42%. Y el litio 7, que pesa 7,01600 UMAS,
constituye el 92.58% de abundancia. Entonces los científicos bajo esos dos litios dicen, bueno, ¿cuál es la masa promedio? Entonces la masa promedio la sacan así, fíjense en los datos. El que tiene 7.42 pesa esto, el que tiene 7, el que tiene en el ambiente 92.58 pesa esto. Entonces, para sacar el porcentaje, cogemos la cantidad de porcentaje que hay en el ambiente más lo que pesa, dividido por lo que pesa, y lo dividimos en 100. Y ese resultado lo sumamos con la cantidad de porcentaje que hay en la atmósfera por lo que pesa, y eso lo dividimos en 100. Después de que tenemos esos dos resultados, lo sumamos y eso nos da la masa promedio. Entonces, si nosotros nos fijamos en litio, ¿cierto? Litio, la masa promedio que nos aparece aquí en la tabla periódica, aquí dice 6,941, allá dio 6,942, entonces la diferencia es mínima, ¿sí ven? Entonces, la masa atómica promedio se saca en la tabla periódica de esta forma. Entonces, probemos nosotros tratando de aprender, ¿cierto? ¿Cómo sacarla? Y se saca la masa atómica promedio según la información brindada en el cuadro. Entonces, en este caso, nos dan que en la masa atómica promedio del oxígeno tiene 3 isótopos, que pesa esto y el porcentaje de abundancia es este. Entonces, intentemos hacer en este caso el ejercicio para que veamos cómo se hace. ¿Listo? Entonces, vean, digo, le voy a quitar aquí tamaño para que nos quepa la cantidad. Bueno, entonces, creo que con ese tamaño. Entonces, ¿cómo hacíamos? Nosotros escribíamos el porcentaje en la naturaleza. Entonces, empecemos con el oxígeno 16. Ah, tiene 99,759 es el porcentaje, ¿cierto? Eso lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Por lo que pesa. Ah, lo multiplicamos por 15, ¿cierto? 15,99491. Entonces, esperemos. Veo que lo puedo hacer un poquitico más grande. A ver. Me cabe, listo. Entonces, y vamos a sacar todo de uno solo, ¿cierto? En el segundo, oxígeno me está diciendo que en la naturaleza lo encuentro en 0,037. Entonces yo coloco 0,0037%. Eso lo voy a multiplicar por lo que pesa. Ah, pesa 16,99916. Y sigo con el último oxígeno, el último isótopo. Ah, que se encuentra en la naturaleza con 0,204 y lo multiplico por lo que pesa. Ah, pesa 17,999,16. Entonces, por favor, ustedes me van ayudando en la calculadora a ir haciendo eso y todo esto. Ah, aquí no se nos olvide que aquí en este ladito, ¿cierto? Aquí va, en este caso, un más, ¿cierto? Más. Y esto lo voy dividiendo en 100. ¿Cierto? Entonces, en cada caso, lo divido en 100. Entonces, yo primero, en mi calculadora, lo que hago es, primero hago la multiplicación. No le voy a colocar porcentaje en la multiplicación, solo coloco el número. 99,759 por 15,99491 y luego sí lo divido, ¿cierto? En este caso, en 100. Entonces, apliquémoslo aquí entre todos. Aquel que pues no tuvo la calculadora a la mano, entonces para que pueda escribir. Aquí no me deja,
no me deja utilizarla, por eso les pedí ayuda a ustedes, porque miren, de Eternum no me deja. Entonces, ¿quién me puede ayudar, por favor, para darme ya, irme dando los resultados, si les va quedando bien? Entonces yo les puedo ir diciendo, pero no, no me deja utilizarla. ¿Quién me da el resultado de la primera? Entonces aquí nos da igual. ¿Ninguno trajo la calculadora que les pedí? ¿Que la tuvieran a la mano? Espero, profesor. Por favor, que me den entonces ahí. Entonces, multipliquen 99,759 por 15,994,91. Saquen el resultado y ahí sí dividen eso en 100. ¿Cuánto me da? Ya yo lo tengo también por acá. Ustedes van haciendo así. Van a tener con la calculadora del celular. Y vamos haciendo la operación. A ver. 0,759 lo multiplico por 15,99491. Y esto lo divido en 100. Eso me daría en este caso 15,9563. Vamos a coger solamente en este caso, no toda la cifra, pero sí al menos parte de ella. Vamos a escribir 15, después de la coma vamos a escribir 5 números. 95,6. ¿Sí? Más, vamos al siguiente, ¿cierto? El siguiente es 0,037. Lo multiplico por 16,99916. Eso me da 0,62896. Nunca ustedes pueden comer entero, tienen que ir comprobando. Ay, ¿será que el profesor se equivocó? Porque uno se puede equivocar. Entonces el estudiante, profe, aquí dividió mal, multiplicó mal. Entonces, por eso les pido que por favor ustedes también tengan el dato, por si yo me equivoco, estaré a la mano. Entonces, ahora multiplicamos 0,204, lo multiplicamos por 17,99916. Eso me da, en este caso, 3,67182. Listo, ya me dieron esas tres cantidades. Por favor, ustedes corroboran. Si me equivoqué, me van diciendo. Entonces, yo la sumo, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo sumo 15,95636 más 0,62. Creo que aquí me quedó mal. 62,896. Me dio más cifras en el tercero. Sí, ¿cierto? Dice 3,667182864. Bueno, solamente cojamos 5 para que no sea tan grande, pero creo que en el segundo me quedó algo mal. Espero tantico, comparo a ver. A ver si en algún momento me equivoqué acá. Porque acá debería, en el tercero creo que me tuve una equivocación. Ya. Entonces, miremos a ver. Tengo 0,037 por 16,99916. Sí, el número no está dividido en 100, dividido en 100. Claro, mire, el segundo es 0,006. Porque no lo había dividido en 100, pero la matemática es exacta. Entonces, así me queda el número. Ahora sí me da, listo. Entonces, si yo sumo esos tres valores, 15,95636 más 0,00628 más 3,67182.
así en forma general, para no coger todos los decimales, ¿cierto? Aquí, a ver, aquí también me hace falta en esto dividirlo en 100. En el tercero. Me doy cuenta fácilmente acá, mire, es 0,204 multiplicado por 17,99916 y luego eso lo divido en 100. Aquí también. Aquí es, se ha olvidado, 0,036 7, y todo el número, pero entonces vamos a coger solo 5 cifras. Ahí. Ahora sí. 15,95636. Le sumo 0,00628. Y le sumo 0,03671. Me da un resultado. Cojamos solamente las dos últimas para que lo comparamos. Ay, perdón. 15,99. Por favor, ustedes vayan en la tabla periódica, miran el oxígeno cuyo número atómico es 8, y miren el peso. Hay algunas tablas periódicas que ya dicen 16, pero en la mayoría debe decir 15,99. Si lo encontraron, encontrarán ahí que la masa atómica del oxígeno es 15,99. Hay algunas tablas periódicas que la están aproximando a 16. Significa que así es que ellos sacan. Esa es la forma en cómo se saca la masa atómica promedio y la cual me aparece en la tabla periódica. Esa es la forma en cómo lo hacen. Bueno, entonces es el método que se utiliza. Resulta que yo necesito la masa atómica promedio para poder sacar el número másico, ¿sí? Entonces, el número másico yo lo voy a representar con la letra A, A mayúscula. Entonces, resulta que el número másico hace referencia al número de protones y neutrones presentes en el núcleo. Por eso es que yo tengo A, que significa número másico, es igual a P más N. A es igual a protones más neutrones. Entonces, del peso o la masa atómica se toma el número másico, y ese número se tiene que aproximar y convertirlo al número entero más cercano. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Yo, para sacar el número atómico del rubidio, por ejemplo, del rubidio, que es el elemento que apareció en la anterior diapositiva, ¿sí? Ya sabiendo que este es el peso o masa atómica que yo lo puedo encontrar, entonces resulta que la masa atómica del rubidio es 85,4678. Tenemos que aproximar este número y convertirlo a número decimal. Entonces me dice lo siguiente. Si el número decimal es menor a 50, ¿cuál es el número decimal? Este que he puesto en rojo. Si esos dos números que van después de la coma es inferior a 50, se deja el valor del número entero. Es decir, este 85 se deja igualito si el número que está aquí en rojo es menor a 50. Entonces, el número másico, que se simboliza con la letra A, del rubidio es 85. ¿Sí? Ahora, yo tengo que sacar los protones, electrones y neutrones del rubidio. Los protones, que son una parte positiva del núcleo, es el mismo número atómico. Y el número atómico del rubidio es 37. ¿Sí ven? Entonces, como el número atómico del rubidio es 37, la cantidad de protones que tiene es 37. Ahora tengo que sacar los electrones, que son los negativos. Pero los electrones es la misma cantidad que tenga de electrones, debe tener de protones, porque hablamos que el átomo es eléctricamente neutro. Entonces, también tiene 37. Ahora, para sacar los neutrones, yo resto A menos Z. Resto el número másico con el número atómico. 85 menos 37 me da 48. Significa que el rubidio tiene 37 protones, 37 electrones y 48 neutrones. ¿Sí? Entonces aquí he sacado el número, ¿cierto?
Saqué en este caso el número másico, saqué los protones y los electrones y los neutrones. Entonces, fijémonos, perdón, aquí me dio un error, no quiero que alguien se vaya a equivocar, entonces voy a corregirlo. Es pequeñico. Entonces, yo no estoy sacando el número atómico, sino estoy sacando el número másico. ¿Listo? Yo estoy sacando aquí el número másico. ¿Listo? Entonces, para que no tengamos ningún error. Bueno, entonces continuamos. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. Resulta, perdón, vuelvo a hacer aquí la corrección acá. Número másico. Listo, entonces. Ahora vuelvo a hacer otro ejemplo. Entonces, sacar el número másico del argón con su respectiva cantidad de electrones, protones y neutrones. Cojo la cantidad que me dice de la masa atómica. Ahora me dice, si el número decimal es mayor a 50, ¿cuál es el número decimal? El que está en rojo. Solo cojo dos cifras. Entonces, si ese numerito es mayor a 50, se le suma 1 al número entero. ¿El número entero cuál es? Pues el que estaba antes de las comas, era 39. Entonces, como le tengo que sumar 1, porque el número decimal es mayor a 50, significa que se me vuelve 40. Entonces, el número másico que se representa con la letra A del argón es 40. Tengo que sacar protones, electrones y neutrones. Protones es el mismo número atómico que se simboliza con la letra Z. Y el número atómico del argón es este 18. Entonces, protones tiene 18 protones. Ahora saco electrones, que es la carga negativa del átomo. Y los electrones tienen la misma cantidad de protones. Entonces, como 18 eran los protones, 18 son los electrones. Ahora, para sacar neutrones, resto A menos Z, es decir, resto número básico menos número atómico. 40 menos 18 me da 22. ¿Sí? El ejemplo está muy sencillo. ¿Cómo sacar protones, electrones, neutrones y número básico? Entonces, ahora, a practicar se dijo. Por favor, ustedes solitos farman en este caso, ¿cierto? ¿Cómo sacar, qué pena, sacar el número másico, ¿cierto? Del yodo y del bario. Ahí ya aparecen los datos. Entonces, ustedes solitos, inténtenlo, yo te puedo dar un minutico para que desarrollen ese. Saquen el número másico del yodo, los protones, los electrones y los neutrones del yodo igual del bario. Entonces, les doy un minutico para que lo hagan y ahorita lo corregimos. Ya saben, les doy simplemente una distinción, es el número másico, lo saco de la masa atómica. Y hay que aproximarla. Si es menor a 50, el número que hay después del puntico, pues mayor a 50, en ambos casos. Entonces les coloqué uno que estaba mayor a 50 y otro que está menor a 50 después del puntico. Para que tengan ambos casos. De ese número es que sacan ustedes el número más. Mayor a 50. Aquí en ambos lados está el número atómico. El del yodo es 53, el del bario es 56. Necesitan el número atómico para sacar protones. Y con ese mismo número sacan electrones. Y luego restan A menos Z para hallar los neutrones. Les coloco este ejercicio porque en la tarea hay que hacer eso.
Hay una tablita donde yo coloco 10 elementos y dice, coloque la masa atómica, saque el número másico, escriba el número atómico, saque de protones, saque de electrones, saque de neutrones. Entonces, por eso me gusta que ustedes mismos en clase hagan el ejercicio, practiquen, salgan de las dudas, porque en la tarea hay un placer. ¿Listo? Bueno, alguno que se anime, diga, profe, yo ya lo hice, díganme las cantidades y entonces comparamos a ver. ¿El resultado de todo? El del yodo, empecemos por el yodo. ¿Quién me dice el yodo? ¿Cuánto le dio? El número másico del yodo, ¿cuál es? Me salió un... Todo grande salió. Todo aquí dice 126.90. Me salió todo. 90. ¿Qué número le daría el número másico? 90.447. Ojo con este, mira, aquí 126.9. Aquí yo lo que hice fue obviar el 5 aquí al final. Es como si yo hubiera dicho, en este caso, ya lo voy haciendo para que. Es como si yo hubiera dicho, listo, yo a este 126,90, ¿cierto? Como este numerito de acá, ¿cierto? Perdón, esto que viene después de la coma, es más alto que 50, ¿cierto? La regla me decía que si era más alto que hacía, ¿se acuerdan? Que si es mayor a 50, se le suma 1 al número entero. Esa era la regla que me decía, ¿sí? Ah, eso significa que como este 90 es mayor que 50, yo le voy a sumar 1 al número entero. Ah, significa que el número entero es el que queda antes del puntico de la coma. Ese número másico es 127. ¿Cuántos protones tiene el yodo? ¿Cuántos protones tiene el yodo? Ah, pues, protones que tiene el yodo es el número atómico. El número atómico del yodo es 53. Ah, pues entonces tiene 53. 53 protones. Sí. Entonces, ¿electrones cuántos tiene? Si me dice que la misma cantidad de protones es de electrones, pues también tiene 53. Ahora que yo tengo que hacer para sacar neutrones A menos Z, 127, ¿cierto? Menos 53. ¿Cuánto me da 127 menos 53? La resta. 127 menos 53. ¿Quién la tiene? ¿Cuánto me da? 64. 64. ¿64? 74. Ah, 74. 74, entonces tiene 74. Sí, entonces ya hemos sacado esos datos. Vamos con el bario. Aquí me dice que el bario pesa 137.32, quitándole el 7. Como es menor de 50 lo que hay después del punto, significa que me queda 137. Los protones, ¿cuántos protones tiene el bario? Es el número atómico. Y el número atómico me dice que son 56. Si tiene 56 protones, tiene 56 electrones. Y para sacar neutrones, resto 137 menos 56. ¿Cuánto me da? 137 menos 56. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto da 137 menos 56? ¿Quién da más? 81. 81. Ay, entonces ahí ya tengo, ¿cierto? Tengo ahí
81 neutrones. Así he sacado, ya aprendí a sacar el número másico, protones, neutrones y electrones. Ya sé sacar la masa atómica promedio. Profe, bueno. Profe, una pregunta, ¿de dónde es que se saca el másico? Es que no entendí. Tranquila, el número másico se saca de la masa atómica, del elemento. Mira, en los elementos vamos a encontrar un número grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira, aquí el argón, 39,948. Yo voy a ponerle cuidado, son a las dos últimas. Perdón, a los dos números que hay después de la coma. Si ese número, esos dos números después de la coma son mayores a 50, es decir, aquí es 94. Entonces, como es mayor de 50, a este 39 yo le sumé un 1 para que me diera 40. Pero, si los dos números después de la coma es menor a 50, yo dejo estos dos primeros números igualiticos. Entonces, me queda 85. ¿Sí? Entonces, como el yodo acá era 126,90, era mayor a 50, yo a este 126 le sumé 1 para que me diera 127. Entonces, ahí saqué el número másico. Pero en el bario, 137,32, ese 32 es inferior a 50, entonces este 137 lo dejé igualito. ¿Sí? Así es que se saca. ¿Despejada la duda? Sí, señor. ¿Ese? Bueno, si no me entendiste el martes y jueves en foro, yo puedo explicar. Bueno, un isóbaro es muy sencillo. Dice, son átomos de elementos diferentes que presentan igual número másico. Es decir, cuando yo sumo protones y neutrones, me dan la misma cantidad. El calcio tiene 40 protones y 40, y digo, tiene 20 protones y 20 neutrones, entonces cuando lo sumo me dan 40 nucleones. Nucleones significa protones más neutrones, porque como en el núcleo están los protones y los neutrones, por eso tiene el nombre de nucleones. Igual, en el argón hay 18 protones, porque su número atómico es 18, y tiene 22 neutrones, entonces le dan 40 nucleones. Isóbaros son muy pocos los que salen en la, digámoslo así, en la tabla periódica, hay unos que salen que podamos asociar así, pero son muy pocos, como para que simplemente los conozcan por regla general. Quiero enseñarles a sacar la masa molecular de un compuesto, ¿sí? Que es realmente como lo último a enseñarles en esta clase. Resulta que la masa molecular es la suma de las masas atómicas promedio de los átomos que constituyen una molécula. ¿Qué significa? Muy sencillo. Por ejemplo, el primero es el ácido clorhídrico HCl. Significa que tiene hidrógeno y tiene cloro, cloro que es Cl. O por ejemplo la de abajo que es glucosa. Glucosa es C6, es decir, hay 6 carbonos. H12, hay 12 hidrógenos y oxígenos, hay 6. Entonces yo tengo que sumar lo que pesa el hidrógeno y lo que pesa el cloro para sacar la masa molecular. Es decir, el hidrógeno pesa 1,0079, ese número me aparece en la tabla periódica, que es la masa atómica del hidrógeno. Y del cloro pesa 35,4527. Cuando yo sumo estas dos, me da 36,460. Ah, significa que este es el valor del cloro. Puede variar un poquitico cuando yo lo cojo de diferentes tablas. Aquí el carbono, ¿qué dice? El carbono pesa 12,01, lo multipliqué por 6, que es este 6 que me aparece ahí. Entonces el carbono pesa 72,066, los 6 carbonos. Ahora cogí el hidrógeno que pesa 1,0079, lo multipliqué por 12, porque aquí me dice que hay 12 hidrógenos. Y me da 12,0948. Y el oxígeno, que me dice que aquí hay 6 oxígenos, pues cogí el 15,9994, que es lo que pesa el oxígeno, lo multipliqué por 6, y eso me da 95,9964. Y vengo y yo sumo todas las cantidades, y eso me da 180,157. Entonces simplemente es sumar todo y tener en cuenta. Entonces tengo que tener en cuenta es que
cuántos átomos de carbono hay acá, cuántos átomos de hidrógeno hay y cuántos átomos de oxígeno hay para saber qué cantidades hay y poder multiplicar. Pero para eso yo tengo que saber algo, y es muy sencillo. Tengo que saber sacar las cantidades, ¿sí? Entonces, aquí les voy a enseñar en forma muy sencilla a sacar esas cantidades. Miren. Aquí tengo, este es el ácido fosfórico, el hidróxido de sodio y el hidróxido de aluminio. Pero miren que tengo diferentes numeritos. Entonces yo tengo que decir, miren, el numerito que me parece, este se llama subíndice, el número pequeño es subíndice. El subíndice que siempre está a la derecha me va a decir la cantidad de átomos que hay del elemento que hay a la izquierda. Entonces aquí yo estoy diciendo en forma rápida que, ¿cierto? En este caso tengo tres hidrógenos. El fósforo, cuando no tiene numerito aquí pequeñito, significa que hay un 1, invisible, que no se escribe. Entonces hay un fósforo. Y oxígenos tengo 4. Listo, no hay problema. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que voy a encontrar fórmulas químicas que van a estar encerradas entre paréntesis. Yo estoy diciendo que hay un número por fuera del paréntesis. Significa que este 2 me afecta al hidrógeno, pero también me afecta al oxígeno. Y aquí el magnesio no tiene número pegadito. Como no tiene número pegadito, significa que hay un magnesio solamente, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo, si no hay un número pegadito. De oxígeno, aquí no hay un número al lado del oxígeno pequeñito, ni el hidrógeno tiene un número, un número pequeñito, pero significa que hay un 1 imaginario ahí. Por eso entonces digo, oxígeno es el 1 imaginario por este 2, porque el 2 me afecta a lo que está entre paréntesis. Significa que esta fórmula tiene 2 oxígenos. Y el hidrógeno lo multiplico, el 1 imaginario por el 2 que lo está afectando, y por eso al final hay 2 hidrógenos. Entonces ahí tenemos. Ahora, acá en esta fórmula, resulta que vamos a encontrar un número grande. Mira, es diferente. Este es un número pequeño, que es un subíndice, pero este número grande en química se llama coeficiente estequiométrico. Entonces, cuando me aparece un número grande, me afecta todo. Es decir, este 2 me afecta el aluminio, me afecta el oxígeno y me afecta el hidrógeno. Pero el oxígeno y el hidrógeno están entre paréntesis, entonces este 3 afecta solo el oxígeno y el hidrógeno. Este 2 pequeñito afecta solo el aluminio, pero este 2 grande me afecta todo. Entonces yo empiezo, el aluminio, ¿cuántos hay? Pues hay este 2, 2 aluminios, por este 2 que me afecta a todo. Entonces 2 por 2, 4. Ahora, ¿cuántos oxígenos? Aquí yo no tengo un número invisible, ¿cierto? Ahí está el 1. Y aquí hay un hidrógeno que también tiene 1, pero entonces, como yo sé que 1 por 3 me da 3, ¿cierto? Pero este 2 me afecta todo, entonces ya empiezo listo. El oxígeno, yo empiezo por este 2. 2 por este 3, ¿por qué? Este 3 me afecta el oxígeno y este 2 me afecta el oxígeno. 2 por 3, 6. Ahora el hidrógeno está afectado por el 2 grandote y también está afectado por el 3. Entonces, 2 por 3, 6. Ahí tengo 6 hidrógenos también en la fórmula. ¿Por qué necesito saber eso? Porque si a mí me dicen, saque la fórmula molecular de este compuesto que se llama fosfato de calcio. Aquí me aparecen números y yo tengo que saber cómo sacar. Entonces, aquí el calcio, ¿cierto? En este caso, el calcio tiene 3, ¿cierto? Porque aquí me lo dice. El fósforo, aquí hay un 1 invisible, ¿recuerdan? Pero este 2 afecta al fósforo porque está el fósforo está dentro del paréntesis. Entonces, 1 por 2. El oxígeno aquí me dice que tiene 4, que es este 4. Y lo multiplico por 2 porque está siendo afectado por el 2 del paréntesis. Entonces, esta fórmula tiene 3 calcios. Tiene 2 fósforos y tiene 8 oxígenos. Para sacar la masa molecular, que es lo que me están pidiendo, yo lo que hago simplemente es mirar los pesos que hay en la tabla periódica. Es decir, aquí hay 3 calcios, lo multiplico por
lo que pesa el calcio, que es 40,078, y lo escribo acá. Fósforos, hay dos fósforos, lo multiplico por lo que pesa el fósforo, que me dice la tabla periódica, y escribo acá el resultado. Oxígeno, son 8 oxígenos, lo multiplico por 15,99, y tengo acá. La suma de todo esto es lo que me da la masa molecular. Entonces, en la tarea ustedes van a encontrar sacar electrones, protones, neutrones, sacar número másico y sacar masa molecular. Esa ha sido la clase de hoy. Espero la hayan podido entender fácilmente. Ya saben, si tienen preguntas, me encuentran los martes y jueves a las 10 de la mañana en el foro. Ya encuentran ustedes la guía en la plataforma. Muchísimas gracias. Bueno, mis apreciados jóvenes y señoritas, esa ha sido la clase de hoy. Espero les haya gracias, gustado. Gracias, profe. No, un placer. Espero les haya gustado. Gracias, profesor. Nos veremos en la próxima.